Bueno, buena noche, buen vespre a todos. Vamos a empezar, pero que me pongo delante. Ya, empezamos bien. Bueno, haré una pequeña presentación, dos o tres horas nomás, tranquilo. Para ver de qué va a ser la noche, que va a ser fantástica, eso seguro. Primero, Mauricio, editor, diseñador gráfico, fotógrafo, viajero, poyensin, ¿se puede decir? Se puede. Se puede. Un poco payet, porque me como yo las lechugas que hace en su huerto. Y sobre todo, un gran amigo. Y presentar amigos, pues siempre o falta palabras o sobran las palabras. Sobre todo esto. Y después está Pablo, eso parece como un combate de boxeo. Al opuesto de ahí, Pablo, escritor, novelista, más de 8 novelas, sacerdote, comunicador, el orden, no sé muy bien. Y yo lo conocí primero por la novela, con su estilo limpio, claro, directo, muy eficaz, con la novela que era Lección de Ilusión, que me encantó, que era un joven que hacía una tesis en un manicomio y ponía nombres a los locos, Einstein, Beethoven, era muy divertido. Esto por una parte. Después conocí al sabio, al pensador, a la persona lúcida al servicio de los demás, a través de sus ensayos como Biografía del Silencio y de la Luz, su último. Después conocí al comunicador, humilde, con sentido del humor, que nos ofrece soluciones al sentido de la vida, que no es poco, ¿no? Al igual que un músico, destaca el silencio como indispensable para la armonía, como un catalizador para encontrar un camino hacia la luz. Yo lo conocí en la Catedral de Palma, yo creo que he visto muchos rostros que estaban ya en la Catedral de Palma hace dos años, no sé cuántos. ¿Uno solo? Con COVID, ya no sabes. Y era muy divertido porque éramos muchísimos ahí dentro. Y lo primero nos hizo quitar los zapatos descalzos ahí, bien frío los pies, y empezamos a hacer pilates ahí por arriba, por abajo. Y era muy divertido porque estábamos nosotros, Pablo haciendo la meditación guiada, y detrás estaba el sacerdote, el párroco, con su sotana negra, haciendo también. Parecía Ricky Martín ayer, era muy divertido. Pero bueno, una noche muy, muy. Yo creo que el párroco no le quedó más remedio que hacerlo. Pero... lo hizo, ¿no? Sin rechinar, está muy bien. No sé qué diría luego lo mismo. Bueno, pues nada más. Hoy nos van a ofrecer un formato bastante original, inusual, porque Pablo está acostumbrado a los coloquios, las meditaciones. Y hoy tendrá que ahondar en la intimidad con su hermano, testigos mutuos de sus recuerdos. Y vamos a ver dónde nos lleva esta noche, porque no sé si ellos lo saben, pero nos va a llevar a alguna parte. Un fuerte aplauso para Mauricio y Pablo. Un sueño que esto empezó el año pasado hablando de por qué no hacíamos un encuentro los dos hermanos en una conversación y bueno, pues lo estamos realizando, ¿no? Espero que lo que nos haya traído aquí no sea simplemente los hermanos dos, los dos, ¿no? Sino lo bueno, pues de aquello sobre lo que queremos hablar, que es sobre todo el silencio y la luz. Yo creo que esto es seguramente lo que está en nuestro corazón. Y bueno, yo aparte de agradecer a todos los que habéis organizado este acto y demás, quiero deciros que para mí es muy especial esta conversación con mi hermano, porque yo llevo escribiendo pues 30 años, seguramente me quedo corto, y publicando unos 23 años, ¿no? Y entonces Mauricio ha sido siempre, en todos esos años, el primer lector de mis libros. O sea, de dos o tres lectores siempre yo les he pasado a mí mismo a los escritos y Mauricio siempre ha sido pues, el primero, ¿no? Porque yo siempre me he fiado mucho de su criterio y entonces, ineludiblemente, cada vez que yo le he dado un de mis manuscritos, ¿no? Él, después de leerlo puntualmente y bastante rápidamente, por cierto, siempre me ha respondido lo mismo. Y ha sido, yo que tú no lo publicaría. Entonces, esto me desanimaba por completo.
completo, ¿no? Me dejaba completamente fuera de juego, ¿no? Y decía, bueno, me digas esto, tal vez sea. Entonces, él, ineludiblemente, había una segunda afirmación que era la siguiente. De acuerdo, puedes publicarlo, pero debes reescribirlo por completo. Pues también esto me dejaba muy desanimado ya a la tercera, ¿no? Pues ya más o menos conseguía que me dijese cosas concretas para poder corregirlo. Todo esto hasta hace un par de libros, hasta que yo publiqué mi penúltimo libro que se titula Entusiasmo. O sea, así pasó con los primeros 10 libros y con nuestros dos últimos. Y con Entusiasmo. Me pregunté qué tal, y esta vez no me dijo yo que tú lo publicarías, sino que me dijo, está bastante bien. Y entonces yo comprendí que a partir de ahí había empezado la decadencia de mi hermano. Bueno, y nada, pues le doy la palabra, porque bueno, es una conversación y no quiero monopolizar más la palabra. Bueno, pues en primer lugar, es de obligado cumplimiento dar las gracias al Grupo IESA, que como siempre nos acoge con cariño y paciencia. Luego, por supuesto, al Ayuntamiento de Pollensa, que nos ha prestado este maravilloso espacio. Y luego a todos vosotros por estar aquí y por venir a ver qué, a oír, a ver qué decimos, ¿no? Yo, para empezar, lo primero que me gustaría plantear es por qué este encuentro se llama Silencio, Luz, Pasión y Compasión. A mí me parece que estas cuatro palabras resumen casi perfectamente lo que es mi hermano, lo que hace mi hermano, lo que escribe mi hermano y lo que piensa mi hermano. Entonces, yo creo que una manera de empezar sería preguntarte, Pablo, ¿qué es para ti el silencio? ¿Qué es para ti la pasión? ¿Qué es para ti la luz? ¿Y qué es para ti la compasión? El orden lo puedes poner tú como quieras. Bueno, cuando hablamos de este posible título que se le ocurrió a Mauricio, pues yo le dije que efectivamente el orden, tal y como yo lo entiendo, no es tal y cual se presenta, porque el orden sería silencio, pasión, luz, compasión. Ese es el, ¿no? Silencio, pasión, ah, bueno, sí, es verdad. Se hace celular. Y estas cuatro palabras yo creo que sí que resumen el itinerario espiritual que yo he intentado y sigo intentando recorrer y recorro, de hecho, y creo que puede también sintetizar el itinerario interior que recorre cada uno de nosotros, ¿no? O sea, de hecho, yo tengo una biografía del silencio y una biografía de la luz, ¿no? Y algunos me sugieren que porque yo escribo una biografía de la compasión o de la pasión, ¿no? O sea, lo primero es el silencio. Ahora, ¿cómo consigo no dar una conferencia sobre esto? O sea, que una conferencia que sea breve, ¿no? O sea, lo primero es el silencio. Es decir, lo primero es saber recibir. Saber escuchar. O sea, para mí esta es la clave de todo. Que si no sabemos recibir, no escuchar, no puede venir todo lo demás. Entonces, esto es la base. El camino es del silencio a la luz, para tener luz. Pero este camino del silencio a la luz no es un camino fácil, es un camino recto, sino que es un camino largo y sinuoso, y en él se padece. Es decir, es un camino apasionado, pasional, ¿no? Si justamente estamos hablando de pasividad, pues la pasividad implica padecimiento también, ¿no? Algo de lo que nos llega nos hace daño, nos duele, ¿no? Entonces es un camino pasional hacia la luz, ¿no?
pero efectivamente a la luz se llega, es decir, se llega a la paz interior, a la energía vital, al entusiasmo, a tener el corazón encendido, ¿no? Y solamente de ahí, desde ese punto, puede nacer lo que llamamos la compasión, ¿no? O sea, solamente cuando tenemos el corazón encendido, cuando nos hemos reconciliado con nosotros mismos, cuando hemos sanado todas nuestras sombras, toda nuestra ponzoña interior, entonces ya la compasión nace de la forma adecuada, ¿no? Es decir, que todo el camino interior, todo el camino espiritual tiene como propósito, como objeto final, como meta, ¿no? La generar humanidad, generar compasión, ¿no? Y ojalá, ¿no? Pues que mi vida, nuestra vida, la vida de todos, pues sea una vida realmente compasiva que genere humanidad, ¿no? Por dar un poco una respuesta global a las cuatro palabras, ¿no? Muy bien. Podríamos seguir. Creo que sería interesante que contases cómo descubres realmente tu vocación y qué respuesta hallas en tu familia y en tu grupo de amigos. Dado que, bueno, mi hermano, esto es un paréntesis, mi hermano, somos siete hermanos, él hace el número 6. En la liga del 1. Yo hago el 1, sí. Y es mi hermano mayor. Mi hermano era el de los hermanos el que más éxito tenía con las mujeres. Bueno, lo sigue teniendo, por otra parte, ¿no? Pero bueno. Y bueno, centrémonos en eso. No profundicemos. ¿Cómo descubres entonces tu vocación y qué respuesta hallas en tu familia, sobre todo, y en tu entorno de amigos? Yo quiero abundar en el tema de las mujeres. Antes de pasar más que vos. Abunda. No, porque realmente yo no considero que yo tuviese particular éxito en mi juventud con las chicas en general, ¿no? O sea, quizás ya de adulto, un poco más, pero. Pero no. Bueno, pues vocación significa voz interior. Yo he sido desde muy adolescente y desde muy jovencito pues una persona con una búsqueda espiritual muy importante, muy fuerte. Esto es lo que me ha interesado siempre y lo que me sigue interesando cada vez más. Y yo recuerdo, o sea, que por hacer un poco de explicación histórica del asunto. Yo recuerdo que con 13, 14 años cayó en mis manos un libro de un falso lama llamado Lobsang Rampa y que hablaba sobre la vida de los lamasterios en el Tíbet y a mí me fascinó. Me fascinó. De hecho, ayer una amiga mía me dijo, bueno, te fascinó porque tú, aunque no lo sepas, tu reencarnación anterior es de un lama de cierta graduación del Tíbet, ¿no? Bueno, esto es lo que me dice esta señora, ¿no? Pero yo en todo caso ahí fue donde despertó de alguna manera el interés por la meditación, ¿no? Y con 14 o 15 años yo me rapé el pelo y empecé a meditar sin saber qué era aquello, ¿no? Y luego ya, pues a los 18 o 19 años fue cuando tuve una experiencia espiritual muy, muy poderosa, la experiencia más importante que he tenido en mi vida, que ha partido mi vida en dos, en antes y un después, ¿no? Yo la traduje como que quería ser sacerdote y eso es algo de lo que nunca me he arrepentido. Realmente creo que este arquetipo, que es el sacerdotal, pues ha sido, junto con el arquetipo del escritor, estos dos modelos o estilos de vida, pues han configurado, de hecho, mi existencia y en medio de muchos momentos turbulentos y difíciles, pero me han hecho muy feliz, ¿no? Y creo que realmente es aquello para lo que he venido a este mundo, ¿no? Y, bueno, hablar de una experiencia mística, de una experiencia anterior, es muy difícil, ¿no? Pero desde luego tuvo que ver, por decir algo, ¿no? con una experiencia de presencia del misterio de Dios muy cerca de mí y que me quería para Él. Y esto es algo que ya sé que suena muy friki y suena muy, muy, pero para mí creo firmemente en esto, creo más en esto que en todo lo demás. O sea, si hay algo verdadero y cierto, mi vida fue esto, ¿no? Esto no significa que luego yo no haya tenido dificultades en el ejercicio de mi ministerio, de mi vocación, por
por supuesto que he tenido y sigo teniendo, pero tengo la certeza de interior, la certidumbre de, bueno, de ser llamado y de ser amado. ¿Y cómo ha cogido mi familia esto? Pues no lo ha cogido bien, la verdad. O sea, es decir, que muchas familias parece que tienen mucha alegría de que un hijo pues, se vaya al seminario o entre en un convento. No fue el caso, porque mi familia, yo creo que no es que no fuese no es que fuese antirreligiosa, ni mucho menos, pero tampoco era particularmente religiosa. Entonces, digamos que entrar al seminario supuso desafiar una voluntad paterna, porque yo estaba estudiando Derecho, tenía otros proyectos, o mejor dicho, mi padre tenía otros proyectos sobre mí, y entonces, bueno, pues de alguna forma supuso un romper una trayectoria que ya estaba más o menos comenzada, ¿no? Y mi padre quería que yo fuese diplomático, ¿no? Entonces yo le dije, sí, voy a ser embajador, pero no de España, sino de Cristo, que esto es el sector fatal, ¿no? Y también recuerdo, que también te lo contaba a ti cuando preparábamos este encuentro, lo que se lo cuando su hija, mi abuela, que era una mujer de 80 y muchos años, ¿no? Muy religiosa, ella sí que era muy religiosa, rezaba el rosario todos los días, tenía sus oraciones, sus devociones, tal. Cuando yo le dije que me iba al seminario para ser sacerdote, me dijo lo siguiente: yo esperaba más de ti. Así que veis que entrar no fue fácil. Hay un momento ya en tu vida donde se produce un punto de inflexión que ocurre, digamos, una ruptura, digamos, o un enfrentamiento, no porque tú te enfrentases, sino porque alguien no entendía o no entendió tu manera de estar y de hablar, que hizo que tu vida cambiara de forma radical. ¿Podrías un poco contar qué pasó, cómo fue eso? Pues este es un asunto delicado, que se puede contar en un contexto más de, digamos, de intimidad o de confidencia, porque es delicado, ¿no? pero bueno, preparando un poco este encuentro, pensábamos que sí que se podía hablar, ¿no? Que sí que ya ha pasado el tiempo suficiente. Yo tengo ahora 58 años, mañana cumplo 59, ¿no? Y este episodio, que fue un conflicto que tuve yo con la jerarquía eclesiástica, pues sucedió cuando yo tenía 41, 42 años, por lo tanto ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Y bueno, lo que sucedió, dicho en pocas palabras, fue que yo estaba entonces trabajando de capellán universitario, estaba en la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, la línea pastoral que yo seguía, que era fundamentalmente una línea de diálogo con la fe y la cultura, pues no era la línea oficial que seguía entonces la diócesis de Madrid, que es mi diócesis. Y entonces hubo un momento donde de manera muy, muy, muy inesperada, y muy inesperada para mí por lo menos, y de manera muy taxativa y muy abrupta, ¿no? Pues se me invitó, vamos a decir así, a dejar el ministerio, ¿no? A no ejercer el sacerdocio. Entonces se me expulsó, en definitiva, de la universidad, y no se me dio un destino pastoral, ¿no? Entonces, digamos que quedé excluido durante un tiempo, ¿no? Sin saber cuánto tiempo iba a ser. Entonces fue una situación muy difícil, porque yo con 42 años me tuve que buscar trabajo, porque no. Realmente no me gusta hablar de esto porque realmente fue algo irregular, que realmente no es el procedimiento habitual, ni mucho menos, sino es muy excepcional, y no entiendo bien, no entendía bien por qué me sucedió esto, ¿no? Que me expulsaran, porque realmente no había nada objetivo. O sea, las humildades que yo podía dictar, pues eran humildades que las leemos hoy y nos parecen completamente ingenuas, ¿no? Luego he comprendido que realmente era algo del destino, era algo de la providencia, era algo que de alguna forma estaba en mi trayectoria vital, ¿no? Es decir,
Bueno, si sucedió esto que es muy extraño, sucedió todavía algo más extraño todavía, y es que un año después me llamaron del obispado para pedirme perdón. O sea, esto sí que ya me pareció la bomba. No sé, ya era muy extraño que me aguardaran, pero más extraño que me volvieran a coger, ¿no? O sea, y no, pues que se habían equivocado y que era pues, un error. Y bueno, esto es interesante saberlo porque creo yo, o sea, más allá de que la cosa, en fin, anecdótica de cada día del. Porque para mí supuso el momento de inflexión, como ha dicho Mauricio. O sea, a partir de ahí, cuando se te derrumba todo el exterior, porque tú quieres esa pregunta, pero no te deja, no puedes ejercer tu vocación, pues de alguna manera tienes que buscar dentro lo que fuera no encuentras, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando yo empecé a interesarme por la meditación. Y empecé leyendo libros de Zen, luego practicando Zen por mi cuenta, luego buscando un maestro Zen, estuve 7 años en el mundo del Zen, y luego pues, escribí libros de biografía de silencio a partir de esa experiencia, y luego vino todo lo demás, la fundación de Amigos del Desierto, y entonces mi vida cambió a partir de este momento, ¿no? De un sentimiento de exclusión, donde yo de alguna forma pues, busco bueno, pues una roca, ¿no? en la que sentarme. Creo que no es muy original, porque tantos meditadores empiezan su práctica a partir de una crisis personal, ¿no? Cuando las cosas externas no te van bien, pues buscas como... Y con el tiempo, y termino con el tiempo, he descubierto, porque durante mucho tiempo, durante más de una década, yo pensaba que yo había sido una víctima de los obispos que estaban en aquel entonces presidiendo la diócesis de Madrid y que de alguna forma pues me habían hecho daño y yo era una víctima. Pero una década después, más allá de que efectivamente ellos no lo hicieron bien, descubro que de alguna manera era yo el que me estaba buscando esto. Es decir, que yo era responsable de esto que me sucedió, en el sentido de que mi alma necesitaba algo que de alguna forma lo pusiera todo patas arriba y me obligara a ir a la raíz de la cuestión, ¿no? Con esto quiero deciros, porque esto más allá de mi periplo personal es interesante, creo que para todos, ¿no? O sea, que todo lo que nos sucede oscuro, malo, difícil, problemático, tenemos más responsabilidad en ello de lo que imaginamos. Al menos yo lo veo así. O sea, que somos artífices de nuestro destino en una medida mucho mayor de lo que creemos, ¿no? Y que, bueno, hoy puedo decir que agradezco de corazón eso que me pasó y que entonces me hizo sufrir mucho. O sea, estuve al borde de la depresión, ¿no? con este asunto, ¿no? Es decir, que doy gracias porque mi vida había tomado una deriva muy diferente a la que ha tomado ahora, que bueno, pues creo que es una deriva hermosa y de la que me siento contento. Bueno, tendría que aclarar que después de estar suspendido, digamos, de empleo y sueldo durante un año y pico, le destinaron teóricamente a un destino castigo, que fue ser capellán del Ramón y Cajal, del hospital, ¿no? Digo castigo porque, digamos, no era, digamos, el destino ideal para una persona de su categoría intelectual, ¿no? Pero lo curioso y lo fantástico de esa historia es que mi hermano le da la vuelta a esa situación. Y a partir de esa situación descubre todo lo demás. Quiere decir que entra en la meditación, entra en el silencio, nacen los amigos del desierto, aparece la biografía del silencio, y eso supone como una bomba que genera pues todo lo que ha venido después, ¿no? Bueno, me parecía que era interesante aclararlo eso. Sí, o sea que teóricamente este era un destino donde yo no podía predicar, ¿no? Y ahora me he convertido en el predicador del reino. Bueno, a mí también me gustaría que explicases un poco qué diferencia hay entre el Pablo Dors escritor y el Pablo Dors sacerdote. Pues sí, es que vale. Sí, sí. En realidad, este tema del escritor y el sacerdote, el hombre del mundo, el hombre del espíritu, religión y arte,
literatura y sacerdocio, en definitiva ha sido el tema de mi vida, ¿no? Y de hecho, tal es así que la tesis doctoral que yo escribí a 30 años se titulaba Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria, es decir, busqué la manera de unir los dos arquetipos, ¿no? Cuando yo empecé a publicar mis primeros libros, me preguntaban esto mismo que me acabas de preguntar, bueno, la vocación sacerdotal, la vocación literaria, ¿cómo llevas esto, ¿no? Las dos cosas. Yo solía recordar a Chekhov, el escritor, ¿no? que además de ser escritor era médico, ¿no? Como sabéis, y entonces Chekhov decía, bueno, es que la medicina es mi esposa y la literatura es mi amante. Así decía Chekhov. Entonces, claro, yo empecé a decir, no, el sacerdocio es mi esposa. Y la literatura es mi amante, todo no acaba bien. Y para mí ha sido una gran batalla porque ambas vocaciones piden toda la carne del asador. Piden toda la carne del asador. Y lo piden todo de ti, ¿no? Y el arquetipo religioso, el arquetipo artístico, teniendo mucho en común, tienen también notables diferencias. Y entonces lo he vivido durante mucho tiempo con un cierto conflicto. Porque el tiempo que dedicaba a la literatura sentía que no estaba haciendo lo que pedía mi vida sacerdotal, el tiempo que dedicaba a la literatura sentía que no estaba haciendo lo que pedía mi vida como escritor, y eso me ha turbado y me ha constituido un poco la historia de mi lucha interior, ¿no? Y sin embargo, hoy puedo decir que eso para mí ya no es un conflicto. O sea, hoy para mí no tengo dos vocaciones, sino que tengo una sola, que se expresa de estas dos maneras o de otras muchas maneras, ¿no? Esto que quiero decir, más allá de mi biografía, es muy importante, ¿no? O sea, he tenido que llegar a cumplir 58 años, porque esto me ha pasado muy recientemente, ¿no? Para comprender existencialmente, no teóricamente, que lo importante no es ser sacerdote o ser escritor o ser padre de familia o ser cada uno lo que sea, sino que lo importante es ser nosotros, ¿no? Es decir, que yo he expresado lo que soy, expreso lo que soy por medio de la escritura, por medio del sacerdocio, pero realmente eso no es lo esencial. Es decir, que yo siempre me he presentado como un escritor y como sacerdote, pero ahora quizás no me presentaría así. No es que no me guste, me gusta mucho lo que hago, ¿no? y lo que soy, pero esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. Y entonces yo creo que justamente el itinerario espiritual sirve para desidentificarte de lo anecdótico, por muy sustancial que parezca, para identificarte con todo y con todos. Es decir, que no te puedes identificar con todo y con todos, no puedes decir yo soy esto, yo soy tú, si antes no has hecho esto de decir, bueno, hago esto, pero yo no soy esto, soy mucho más que esto. Bueno, estaría bien que contases quién son tus referentes, tanto en lo literario como en lo espiritual, tanto, digamos, referentes, digamos, lejanos, por decirlo así, o tus maestros vivos, ¿no? En los dos campos sería interesante que, aunque para ti sea uno, todo sea hoy, pero yo creo que si lo dividimos en esos dos campos quedaría un poco más claro. Sí. Pues yo tengo una novela que se llama Entusiasmo, que es una autoficción. Todo lo que cuento ahí, todo es verdad, pero nada es estrictamente histórico. Que es la historia de un joven que de alguna manera tiene una búsqueda espiritual y entra en un seminario para ser sacerdote y, bueno, le pasan muchas cosas, ¿no? Y ahí cuento que los referentes de ese joven, pues evidentemente los míos, eran fundamentalmente dos, uno Gandhi y otro Hermann Hesse, ¿no? Y realmente fueron los dos referentes para mí cuando era adolescente o cuando era jovencito, ¿no? Este escritor, ¿no? Sobre todo
el juego de las perlas de los abalorios, ¿no? El juego de los abalorios, como en la novela que supongo que conocéis muchos de vosotros, ¿no? También, por supuesto, Bajo las ruedas, Los teparios, Sitarta, Demian y tantos otros libros, ¿no? Que fue el primer autor del que yo me leí la obra completa, ¿no? O sea, que muy, muy joven, con 13, 14 años. Y Gandhi, bueno, yo entré en el seminario porque yo quería ser como Gandhi, ¿no? Es decir, que no sé, hasta ese punto puede llegar, no sé, la utopía, ¿no? De la juventud, ¿no? Y de la madurez, porque de alguna manera pienso todavía hoy que somos capaces de grandes transformaciones, ¿no? Personales y sociales, ¿no? Que realmente vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades y que tenemos una posibilidad de transformación enorme, ¿no? Y luego hoy, es decir, después de muchos años, y después de 40 años, mi referente, yo creo que por una parte estaría Carlos de Foucault, al que le dedico también, por cierto, un libro que se llama El olvido de sí, que fue un explorador en el Sáhara, que viendo la fe de los musulmanes se convirtió a la fe cristiana, y que fue, es una extraña mezcla entre misionero y ermitaño, no tanto comunicador y solitario, ¿no? Esta contradicción también me resulta muy, muy fecunda, muy, muy interesante, ¿no? Y luego también tendría que citar a mi maestro, Franz Jalisch, que fue un jesuita que falleció el año pasado, maestro de meditación, húngaro, afincado en Alemania durante muchos años, que fue secuestrado en las escuadras de la muerte en Argentina, que vivió una experiencia muy traumática, que a partir de ahí nace un método de meditación que yo, pues, soy bastante fiel al mismo y lo practico y lo difundo, ¿no? Y en el mundo literario hoy, bueno, yo más que de autores hablaría de dos libros que yo recomiendo continuamente, dos novelas, ¿no? Y que para mí me parecen, pues, las novelas mejores de cuantas he leído en general, ¿no? O sea, una, seguramente muchos las conocéis. Una se llama Stoner, de John Williams, un novelista norteamericano que escribió en torno a los años 40. Y luego la otra está escrita por un húngaro también, que se llama Janos Sekeli, y el título es Tentación, ¿no? Estas dos novelas, Tentación y Stoner, para mí son como referentes literarios, ¿no? A mí me han acompañado sobre todo en el largo de mi carrera como escritor Kafka, Kundera, Stefan Zweig y otros tantos, pero estos serían los fundamentales, ¿no? Tú siempre has dicho que la escritura y la lectura son dos caras de una misma moneda. También es verdad que has dicho que en alguna parte que Gese fue guía espiritual para toda una generación, que tú querías ser como sus personajes, pero poco a poco pasaste a querer ser como el que los había creado. A ver, ¿cómo puedes explicar un poco eso? A Germán Gese le sucedió una cosa muy, muy, muy curiosa, y es que él, que se ha dedicado siempre a la literatura, a partir de, no sé si fue a partir de Siddhartha, a partir de qué título suyo, bueno, en general desde el principio fue así, pero cada vez fue a más, ¿no? Pues se convirtió en una especie como de gurú de toda una generación, ¿no? O sea, y muchos lectores le escribían para contarle sus pruebas personales y para que de alguna manera él, pues, pues les asesorara y les acompañara espiritualmente. Y Gese cuenta que, bueno, y sus biógrafos cuentan que al final de su vida dedicaba más tiempo a responder las cartas y los mensajes de sus lectores que a escribir sus propios libros, ¿no? Salvando las distancias que era barco, que ya no soy Germán Gese, pero a mí me ha pasado algo parecido. Es decir, que realmente yo recibo cartas y correos todos los días de muchísimas personas y que son, que es una especie como de confesionario online, ¿no? O sea, de realmente, o sea, no os podéis imaginar cómo se desnuda la gente, y, o sea, con todas esas cartas que, o correos que me escriben, se podría hacer un libro, porque realmente. No sé, es muy, muy, muy emocionante, muy impresionante la necesidad que tenemos de abrir nuestro corazón y de encontrar referentes espirituales, ¿no?
y bueno, lo que los libros pueden despertar, ¿no? Realmente, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los autores que tú admiras, como yo he admirado tanto, porque yo creo que mi principal virtud es que tengo una gran capacidad de admirar, de admiración, ¿no? Y esto lo mantengo. O sea, yo ahora estoy leyendo un libro de meditación que se llama ¿Dónde nos conduce a nuestro anhelo?, de un maestro benedictino que se llama Billy Gesslinger, y tengo una admiración enorme por lo que este señor ha escrito, ¿no? O sea, y me meto otra vez en la escuela para aprender, ¿no? Es decir, que yo creo que los autores que admiramos no es algo inocente, sino que es peligroso, porque luego nos vamos pareciendo a ellos de algún modo, ¿no? Cuando hablas del oficio de escribir, dices que tú no tienes una idea y la escribes, sino que empiezas a escribir y surgen las ideas. Sí, sí, siempre he sostenido esto, porque sostengo que escribir no es un oficio mental, sino un oficio manual, ¿no? O sea, y creo también que ser demasiado inteligente no es bueno para ser escritor. Un poco inteligente, sí, pero no demasiado. Porque si eres demasiado, entonces lo intelectual o lo racional te puede, ¿no? Y el escritor debe ser fundamentalmente intuitivo, ¿no? Y de que creo que los libros son más inteligentes que los autores. Porque suena así como una frase, una butada, una frase un poco. Es decir, que yo no escribo simplemente para contar algo, sino para comprenderme a mí mismo, ¿no? Es decir, que la literatura no es simple y llanamente un acto de comunicación, lo cual estaría muy bien, sino que es un acto de revelación. Te revela lo que tú no sabes. O sea, escribes para saberlo, escribes para encontrarlo, ¿no? Y tú puedes pensar que en tu vida hay estas cosas importantes sobre las que quieres escribir, te pones a ello, no te sale, y luego descubres que los problemas fundamentales de tu vida no son los que tú crees, sino los que están saliendo de lo que escribes, ¿no? Yo tengo 12 títulos y recuerdo que mis últimos títulos ya se van haciendo más expresamente religiosos o cristianos, los primeros no, ¿no? Y entonces la gente me preguntaba, pero ¿cómo tú, siendo sacerdote, escribes cosas que no tienen nada que ver con el mundo religioso, con el mundo espiritual, ¿no? Pues porque, de alguna manera, yo no imponía lo que yo quería escribir, sino que, pues, se ve que no era tan religioso como yo pensaba, ¿no? Es decir, que en cambio ahora si sale esto, es porque efectivamente ahora soy ya más espiritual o más religioso de lo que era al principio, ¿no? Es decir, que un escritor es el que tiene que obedecer su conciencia, ¿no? Y para eso tiene que escucharla. Por eso digo que la escritura es un ejercicio espiritual, ¿no? O sea, que se puede escribir muchas cosas, pero no se trata de escribir por escribir, sino de escribir aquello que tú estás llamado a escribir, porque solamente tú lo puedes escribir en este momento, ¿no? Y por eso cada libro obedece a una etapa, a un momento vital. Yo no concibo la palabra sin el silencio, no, posible, no concibo la escritura sin la escucha, ¿no? Es un ejercicio de indagación, un verdadero ejercicio de exploración, ¿no? Y eso lo convierte en algo fascinante, ¿no? Tan fascinante que también parece una butad lo que voy a decir. Los libros no cuentan lo que has vivido, sino lo que vas a vivir, ¿no? Es decir, que no es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de profecía, ¿no? O sea, yo, si os lo cuento, no lo vais a creer, pero por ejemplo, yo escribí un libro que se llama El Amigo del Desierto, que es la historia de una asociación que se llama Amigos del Desierto, antes de que yo hubiese pensado en absoluto que era una asociación llamada así, ¿no? Es decir, y no es que luego la creé porque voy a cumplir lo que dice el libro, no, sino que nació sola, ¿no? O sea, este tipo de cosas me han pasado, por eso tengo que tener cuidado que escribo, porque eso no lo voy a decir después. Esto lo he comprendido ahora, después de 30 años escribiendo, que tener cuidado. Es muy peligroso. Erotismo y misticismo, esos son tus grandes temas. Parece un poco raro. ¿Por erótico o por lo místico? Más bien por lo erótico. En realidad no es raro, porque esas son nuestras pasiones. La pasión erótica y la pasión mística, que están alentadas por lo mismo, que es el deseo de unidad.
sea, la pasión erótica, la unidad con el ser amado, y la pasión mística, la unidad con todo. O sea, el místico es el que se ha enamorado de todo. Y yo creo que la literatura tiene que hablar del drama, de ser personas, ¿no? De nuestro drama vital y de nuestra aspiración, ¿no? Y nuestro drama es la fragmentación, es decir, que estamos divididos, que estamos rotos, que somos contradictorios, que no sabemos qué hacer nosotros mismos, que queremos una cosa y su contraria, ¿no? Y bueno, detrás de esa realidad, de esa fragmentariedad, de esa ruptura, de esa división, está el otro polo, ¿no? Que es la unidad. Buscamos estar unidos. Cuando estamos unidos con los demás y con nosotros mismos, cuando no estamos rotos, estamos bien, ¿no? Y eso es lo que simboliza el erotismo, lo que simboliza el misticismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, Hermann Hesse, que hablábamos ahora, justamente representa esto, ¿no? La pasión mundana y la pasión espiritual, ¿no? Narciso y Goldmundo, si recordáis esa novela, ¿no? O sea, a mí esas lecturas me marcaron tanto en la juventud, en la adolescencia, que efectivamente también son mis temas, ¿no? La pasión amorosa y la pasión mística, ¿no? Evidentemente con toda la turbulencia, las dificultades de la vida cotidiana, porque yo también sostengo que la poesía habla de lo sublime, mientras que la prosa, es a lo que me dedico, habla de lo prosaico, de lo cotidiano, de lo... es decir, que sus temas de inspiración son diferentes, ¿no? Me inspira lo cotidiano, lo concreto, lo prosaico, ¿no? Es ahí donde yo intento entrar para rescatar la poesía de la prosa. Esa es la tarea del escritor. Hay una cosa muy curiosa, es una característica tuya, es que a la vez que quieres a tus personajes, a la vez que los quieres, que los amas, y se nota, te ríes de ellos, pero no los destruyes, les dejas siempre como una vía de salida para que se reanimen y comiencen de nuevo un camino. Esta pregunta me gusta muchísimo. Me alegro que te haga eso. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo porque yo suelo decir, hoy no vais a encontrar la contraportada de una novela donde no podáis leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. Esto nos hace gracia, pero quiere decir que identificamos lucidez con ser despiadado. Es decir, que los lúcidos son los que son crudos y duros, ¿no? Solamente en mis novelas, ya me cuido yo de ello, ¿no? En la contraportada podrás leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y compasiva, no despiadada, ¿no? Y yo creo que la compasión, que también es uno de los temas de nuestro encuentro, la compasión es una mirada más penetrante, más lúcida, más profunda, más certera sobre el ser humano que lo despiadado, que lo cruel, que lo impío, ¿no? Entonces, me parece que el escritor tiene que hacer justicia narrativa, si es escritor de ficción, justicia narrativa a la realidad. Y la realidad no son solamente bofetadas, la realidad no son caricias. Entonces, la realidad no solamente es lo oscuro está ahí, evidentemente, pero la realidad también es lo luminoso, ¿no? La realidad no solamente es el tren que descarrila, sino los 99 que llegan bien, ¿no? Entonces, suelo decir que la literatura se ha enamorado del mal, se ha enamorado del oscuro, ¿no? Y prácticamente no hay novelas que hablen de lo luminoso, no hay novelas que hablen de la luz. O sea, y yo también cuento siempre la anécdota de la bibliotecaria del Ramón y Cajal, ciudad donde yo trabajé de capellán durante 10 años, que me dijo: oye, tú que eres escritor, hazme un listado de 100 novelas que ayuden a los enfermos a morir. 100 novelas que ayuden a soportar la enfermedad, pues es que no hay. Le di un listado de un solo título, El Principito, que está en su tabí, ¿no? Que por lo menos, en fin, algo de esperanza y que insufla, ¿no? Es decir, que mi desafío como escritor, ahora lo estoy entendiendo mejor que nunca, es hacer una literatura luminosa.
que no quiere decir literatura que no se haga cargo de lo oscuro, pero una literatura que ponga su rayado en la luz, porque la luz es mucho más real que la oscuridad. Estos son los hechos. O sea, si no lo vemos es porque nos estamos metidos en nuestra oscuridad, pero no porque no haya más luz, ¿no? O sea, cuando la gente duda de esto, de esta afirmación de que hay más luz que oscuridad, yo digo, vamos a poner el ejemplo de esta sala, ¿no? Aquí somos un centenar de personas, ¿no? Pues, ¿cuántos malvados, perversos y gente oscura hay? No sé, pues cuántos o tres, ¿no? Es decir, que hay uno y hay otro sí que se ve que está mal, ¿no? Pero la mayoría de la gente somos gente, no sé, es decir, que por supuesto tenemos que atravesar problemas, pero somos buenas personas, ¿no? Pues esto que pasa, ¿no? Si cualquier grupo humano, hagámoslo extensible pues es que el mundo es así, claro que hay gente mala, ¿no? Pero porque ya sí sucesivamente. Entonces yo creo que el escritor tiene que hacer justicia a esto, ¿no? Y a mis personajes, bueno, mis personajes son, todos mis personajes soy yo, evidentemente, ¿no? O sea, decir que son esas posibilidades que no se realizaron, ¿no? O sea, la novela es el territorio de la novela es la identidad, ¿no? Es la identidad, es la búsqueda de quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta a la que intenta responder la novela. Y los personajes son variaciones o posibilidades en egos imaginarios. Entonces, por eso la escritura es tan interesante desde el punto de vista existencial, ¿no? O sea, que yo creo que leemos literatura los que todavía estamos interesados en conocer quiénes somos, ¿no? Si no, no leeríamos, ¿no? O sea, que yo no estoy hablando de literatura de entretenimiento, creo que es otra cosa, ¿no? Sino de literatura que realmente, bueno, pues quién quiere ser arte. Bueno, y para terminar, y al hilo de tu último libro, Biografía de la Luz, me gustaría que nos hablases de la luz y de la sombra y de esa lucha que inevitablemente aparece en la vida de todos nosotros. Pues es la mejor pregunta de todas. Bueno, por eso es la última. Cuando hablamos de la oscuridad, pues no sé, por ejemplo, ahora se nos viene a la cabeza seguramente la guerra en Ucrania, ¿no? Pues un conflicto que está generando mucha oscuridad. Pero en realidad, yo estoy convencido, ayer que di una conferencia en Palma a los cursillistas de cristiandad, yo les decía justamente esto que voy a decir ahora también, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que todos los conflictos externos, toda la oscuridad externa, es una proyección de la oscuridad interior. Es decir, que si todos nosotros no tuviésemos oscuridad dentro, no habría guerra en Ucrania. Si todos nosotros estuviésemos limpios, no había guerra fuera. Es decir, que la mejor manera de contribuir a la paz del mundo es conseguir la paz interior. O sea, esta es la mejor manera, por no decir la única. Todo lo demás no va a la raíz de la cuestión. O sea, la raíz está dentro. ¿Por qué comienzo la respuesta de este modo, ¿no? Porque yo lo que he ido descubriendo, evidentemente de manera muy modesta, es que cuando tú te sientas a meditar en silencio, una vez que transitas la inquietud corporal y que transitas la distracción mental, que eso te va a acompañar siempre, pero a lo mejor ya no en primer plano, al principio es un primer plano, el ruido, el parloteo, ¿no? Y la inquietud, la zozobra, ¿no? Desasosiego, ¿no? Pero una vez que eso lo has ido sosegando un poco, lo que aparece es lo oscuro, lo sombrío. Lo que tenemos dentro que no está reconciliado, el inconsciente, que diría Freud, ¿no? O sea, y eso hay que mirarlo. Eso hay que mirarlo. Entonces, yo creo que el drama, nuestro drama, es que no lo queremos mirar. Y por eso hemos construido una cultura del entretenimiento, una cultura de la exterioridad, que estamos permanentemente comunicados con lo de fuera, porque nadie quiere entrar dentro, porque dentro hay oscuridad. Entonces lo que he descubierto de manera evidentemente muy modesta, pero suficientemente significativa como para poder decirlo, es que
eso oscuro que tenemos dentro, si lo miras, puedes atravesarlo. O sea, decir que todos tenemos oscuridad, sí, pero todos, sin excepción, podemos sanarla, podemos atravesarla, ¿no? Y que la clave, que evidentemente no nos han enseñado y por eso no sabemos hacerlo, ¿no? La clave es no escapar del oscuro, como sabemos hacer, no intentar resolverlo, como también sabemos hacer, sino simplemente mirarlo amorosamente y brevemente. Si no es breve, es una mirada amorosa y nos atrapa al oscuro, ¿no? Nos arrastra. Entonces, la mirada amorosa, que eso es la contemplación, o sea, mirarse con ternura, con benevolencia a uno mismo, eso nos hace descubrir la luz. O sea, esto no son palabras bonitas, esto es así, lo he visto verificado no solamente en mí, sino en cientos de personas, ¿no? Es decir, que tenemos un poder de sanación enorme, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, o sea, que ¿por qué la biografía de la luz? Porque la biografía de la luz, que es mi último título, o sea, cuando haces ese trabajo de limpieza interior, te pasan muchas cosas, ¿no? O sea, una cosa que te pasa, repito, evidentemente con mucha modestia, o sea, no quiero que penséis que yo estoy no sé dónde, ¿por qué no? O sea, pero una cosa que te pasa es que ves el mundo, sobre todo la naturaleza, más bonita. Pero no es que sea más bonita, sino que sencillamente la ves. Porque antes no la veías. Como si tú vas de pronto a Lisboa, que no conoces Lisboa, y dices, qué bonito es Lisboa. Porque no lo conoces y porque la estás mirando. Y a lo mejor tu ciudad, que también es preciosa, no te parece bonita porque ya no la miras, ya no la ves. Ya no la ves. Entonces se trata de ver. Y entonces una cosa que pasa es que de pronto ves que el mundo es bonito. No solamente en la naturaleza, sino, segundo paso, ves que las personas son hermosas. Esto ya es un paso, ¿eh? Esto ya es un paso. O sea, no solamente la naturaleza, que eso lo vemos mucho, ¿no? Muchos vemos que la naturaleza es muy hermosa, sino las personas, ¿no? De pronto ya la gente no te parece horrible, ¿no? Sino que te parece amable. Y no solamente es que te parece amable y hermosa la gente, sino que la gente te ve a ti amable y hermosa. O sea, de hecho, últimamente todo el mundo me dice, te veo mucho mejor, más guapo, ¿no? O sea, más joven, incluso dicen, más delgado. Es todo lo contrario, engordado, ¿no? Es decir, que realmente lo interno se sale fuera, se refleja, somos el rostro es el espejo del alma, ¿no? O sea, y otra cosa que pasa, además de la naturaleza de las personas, es que la palabra, o sea, los textos sagrados, para mí el Evangelio, ¿no? Se abre y de pronto empiezas a entenderlo de manera muy diferente, ¿no? Y de manera mucho más profunda, o sea, y eso es lo que cuenta la biografía de la luz, ¿no? Que cómo textos que yo había estado leyendo e incluso predicando durante 25 años, de pronto me dan un horizonte y unas claves de interpretación mucho más certeras y mucho más profundas y además que son independientes de nuestra confesionalidad o agnosticismo. O sea, que uno puede ser creyente o no, pero ahí hay un depósito de sabiduría, hay un faro para todos que si realmente no tenemos prejuicio, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? O sea, y supongo que los textos sagrados de otras tradiciones, pues también sucede igual, ¿no? Es decir, que realmente están llenos de sabiduría y estamos un poco ciegos y no queremos verlo, ¿no? Entonces yo creo que la luz está ahí, pero hay que limpiarse para poder verla, ¿no? Pues muchas gracias.